Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, se produce la expansión de los ferrocarriles hacia las provincias. Nacen las grandes líneas francesas e inglesas que aportaban su avanzada tecnología y el manejo de complejos sistemas ferroviarios. Los ferrocarriles más importantes fueron el del oeste, el ferrocarril sur, el ferrocarril central argentino y el Buenos Aires al Pacífico. Los trenes argentinos alcanzarían el más acelerado desarrollo de los trenes del continente. Las compañías inglesas y francesas aportaban su avanzada tecnología y experiencia ferroviaria. En 20 años, los trenes unían Buenos Aires con el centro, oeste y norte del país, reparando vagones y locomotoras. En los talleres comenzarían a ser una industria nacional. Este es uno de los últimos talleres que construyó el Estado acá en la zona antes de que los ingleses, a través del ferrocarril sur, se hicieran cargo de toda la operación de los ferrocarriles. Ellos tenían el proyecto hegemónico que ellos venían manejando, eran las dos arañas. Una que convergía en Bahía Blanca y la otra convergía en el puerto de Buenos Aires. El ferrocarril sur va comprando todo el negocio que tenía alrededor de las otras líneas ferroviarias. Con la construcción del puerto de La Plata, agregan a su negocio los frigoríficos. Frente de donde estamos, había una playa de lavado de vagones que era parte de las instalaciones de ese frigorífico. El ferrocarril era la cadena de transmisión que llevaba los elementos que se procesaban en el puerto inglés para después terminar en el barco, que también era inglés. Pero alrededor de los años 30, la red llega a alrededor de 17.000 kilómetros. Ya para esa época habían incorporado todos los ferrocarriles paperos de la zona, que eran todos los ferrocarriles de trocha angosta o trocha de Cahuil, que convergían a las estaciones como parte del sistema. Estos pequeños ferrocarriles hacían al negocio del acopio de los cereales o del acopio de las materias primas que se transportaban. Cuando el ferrocarril se nacionaliza, después de la época de Perón, todo esto se convierte en lo que es el ferrocarril Roca. Y se le agregan los ramales del sur, que son el ramal de Jacobás y Esquel, los dos otros ramales que hay al sur de Zapala, terminan conformando uno de los ferrocarriles más grandes que hubo en Latinoamérica. Bueno, el ferrocarril Sarmiento es la continuación del ferrocarril Oeste, aquel que había partido en 1857, del Teatro Colón. Llegó a esta zona en 1880 y se desarrolla hacia la extensa llanura pampeana. Bragado constituyó, y sigue siéndolo, de hecho, un nudo ferroviario, porque de aquí se dividen y se abren las dos grandes líneas del ferrocarril Sarmiento, la que va a La Pampa y la que va para Villegas y la que llega a Mendoza. Toda la producción confluía aquí, en Bragado, confluía en Playa Mecha. Y de ahí se distribuía. Iba a Puerto, llegaba al mercado del Abasto, llegaba con la hacienda al mercado de Liniers. Mechita fue el pueblo más importante ferroviario del ferrocarril Sarmiento, donde en la década del 60 trabajaban 1.165 personas y hoy solo quedan 40. Por aquí pasaba toda la producción de la pampa húmeda, agrícola, ganadera, vitivinícola, lechera, y de aquí a Puerto. Este pueblo tiende a ser un pueblo fantasma, donde nuestros hijos tienen que emigrar porque no tienen posibilidad de trabajo. Esto que ven ustedes acá, que está todo abandonado, era la playa
de estacionamiento más importante de Sudamérica, de estacionamiento y distribución de vagones. Acá, en 1980, pasaron 1 millón de toneladas de trigo y de maíz. Esta era la balanza donde se pesaban todos los vagones y después se destinaban a puerto. Esta playa que ustedes ven acá estaba toda llena de vagones. ¿Cuántos trenes se juntaban? Y se juntaban entre 12 y 13 trenes por turno y alrededor de 30 y pico, 40 por día. ¿Qué extensión tiene esto? Esto tiene una extensión de 6 kilómetros de largo por 700, 800 metros de ancho. Son más de 60 hectáreas, por eso la hacen la playa más importante de Sudamérica. Esto también significó que los pueblos de toda la llanura pampeana tuvieran un servicio de pasajeros impresionante, de una puntualidad notable. Era la referencia obligada de los horarios del pueblo. A las 4 de la mañana llegaba el servicio que venía de La Pampa. A las 8 de la mañana llegaba el servicio que venía de Lincoln. Todavía hoy sigue planteándose, es tanto lo que ha caído arraigado en el pueblo, que dice a la hora del diésel, que significa embragado a las 8 de la mañana. Ferrocarril Central Argentino, uno de los mayores del país, nació de una concesión otorgada a los ingleses para unir la ciudad de Córdoba con el puerto de Rosario. Las obras comenzaron en 1863 y su dirección estuvo a cargo del ingeniero Woolwich. Estamos en la estación Rosario Norte, estación cabecera del ex Ferrocarril Central Argentino, cuyas obras fueron inauguradas en el año 1863 y fueron terminadas alrededor de 1870 e inauguradas por el presidente de la época, el general Mitre. La línea que recorría inicialmente era de Rosario, Córdoba. Acá se movían cada 15 a 20 minutos un tren local urbano con destino a los puntos donde se encontraba la parte de las cosechas. Próximamente a esto se encuentran los talleres, el taller Rosario, donde se efectuaba la reparación de los coches de pasajeros y vagones de carga. A partir del año 1908 se inaugura la línea Rosario-Retiro, dándole más importancia al Ferrocarril Central Argentino, dado que incrementa el servicio de cargas y de pasajeros justamente con la capital de la República. Pero así y todo, tenemos que pensar que se agregaron otras líneas. Por ejemplo, en el año 1900, el gobierno nacional le otorga la concesión a Casado de la Lizal para el que haga el ferrocarril de Casilda a Rosario, a Puerto. Eso también lo absorbe el Ferrocarril Central Argentino. Pocos años más tarde, la empresa sumaba nuevos ramales para llegar a Buenos Aires, Santiago del Estero y Tucumán. En el imaginario colectivo, la época de los ingleses fue la época de oro del ferrocarril. De la época en que las locomotoras se ilustraban, los grandes récords. La historia del maquinista Francisco Sabio y la locomotora número 191 ya ha entrado en los dominios de la leyenda. El hombre que vestía de gala para trabajar, la chaqueta y la gorra blancas de impecable corte, su porte distinguido, marcaban una personalidad excepcional. El príncipe de Gales, al estrecharle la mano, le dijo: "Gentleman, usted es el rey de los maquinistas". Un diario capitalino lanzó una edición especial. Tenía que llegar a Rosario en tiempo récord. La proeza fue confiada, naturalmente, a la 191
y al maquinista Sabio. Lanzada a toda velocidad, la trepidante locomotora comenzó a devorar la distancia. Exactamente 3:21 después de la partida, asombrados cambistas en los accesos de Rosario daban entrada a la 191 en una fecha memorable para los hombres del riel. Si me permite, Pino, yo he sido maquinista del ferrocarril, pertenezco a la sección Cañada de Gómez, a un pueblo netamente ferroviario, y allá por el año 52, 53, 54, yo era foguista, y entrábamos a esta estación... ¿Foguista? Foguista, sí, sí, foguista. Y entrábamos a esta estación colmada de gente, con locales que salían de acá a toda hora. Se lo estoy diciendo con mucha emoción, porque realmente lo siento. Y era común, incluso, tener mucho cuidado por el hecho de que había gente que cruzaba imprudentemente y podía ocasionar un desastre. Ahora, lo que sí le puedo decir, yo hacía muchos años que no venía a Estación Rosario Norte. Hoy vine y se me cayó alguna lágrima también al oír esta soledad. Y la época de oro es la época que se construyeron las grandes estaciones, la época que se construyeron los grandes talleres, donde se construyeron los grandes ramales. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas construcciones se hicieron con garantías del Estado, se hicieron con subsidios, se hicieron con plata de los argentinos. La calidad de un detalle de un arco de la estación Retiro tiene 400 años de herreros, es decir, hay un desarrollo científico en Europa, en el que trabajan una cantidad de anónimos obreros durante 4 siglos, que explota a fines del siglo XIX en la Revolución Industrial. Esta obra la culmina el Imperio Inglés, pero la empiezan el proletariado inglés. ¿Qué cosas traían en el barco? Traían maderas para los pisos, que solían ser entablonados, paredes de ladrillo y cubiertas que eran con cabreadas de madera o metálicas o combinadas, cubiertas con tejas o con chapas, con todos los pináculos, con todos los detalles, las uniones entre las columnas y las cabreadas. Y era como un mecano en el sentido de que si una estación necesitaba tener 30 metros más, se seguía con el mismo sistema. La modulación era otra característica que entró en la arquitectura moderna y que hoy es elemental. Es decir, el sistema fue revolucionario para la época. El sistema fue anticipado a la revolución que ocurrió en la arquitectura. Hay algunos casos muy curiosos, que una estación que estaba destinada a la India por una serie de cambios termina en La Plata, es la estación de tren de La Plata. Es decir, que era tan intercambiable las piezas que la estación podía estar en cualquier sitio. Las grandes obras son, por ejemplo, la estación de Retiro, la estación de La Plata, la estación de Constitución, que se hizo 2 veces. Grandes estaciones, grandes palacios, que muchas veces eran mucho más de lo que necesitábamos en ese momento, que justificaban hacer balances donde se mostraba que perdían plata. Entonces el Estado ponía la diferencia. Todo eso constituye una época donde los argentinos, a través de los ingleses, nos dedicamos a tirar manteca ferroviaria al techo. No solo los empresarios ingleses construyeron ferrocarriles en la Argentina. En 1887, se instalan las compañías francesas, que ya en 1891 habían construido 2.000 kilómetros de vías y 135 estaciones. Unían las provincias de Buenos Aires con las de Santa Fe, Córdoba y el Chaco. En 1900,
instalan el Ferrocarril Provincial de Santa Fe. La red comprendía la línea de la Compañía General, el ferrocarril carguero de Rosario a Puerto Belgrano y el ramal de San Cristóbal a Tucumán. En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda impulsa los ferrocarriles firmando un decreto que dispone la construcción de líneas férreas a cuenta del Estado. En 1908, el presidente Figueroa Alcorta crea un organismo clave para el futuro de nuestros trenes, la Administración de los Ferrocarriles del Estado. El ferrocarril de fomento es la gran revolución que se produce en materia ferroviaria, porque significa que es el Estado el que puede promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas, que puede favorecer a los productores, que puede ligar a las regiones entre sí y termina con el mito de que son los ingleses los únicos que promovieron los ferrocarriles en Argentina y que promovieron el progreso. Y eso lo demuestra Escalabrini Ortiz. Escalabrini Ortiz da en el clavo por años. Y por eso sigue hoy tan vigente. Por esta cuestión, dice, el ferrocarril de fomento es el ferrocarril que demuestra que con la inversión del Estado se logra tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional. Lo que hoy conocemos como el Belgrano Cargas. Esos ferrocarriles fueron los más largos y los más extensos. Atraviesa 17 provincias, tiene 10.000 kilómetros de vía, lugares a donde, por supuesto, el capital ni se pensaba que podía llegar porque no le daba ninguna ganancia. Allí estaba el ferrocarril de fomento. Es donde el ferrocarril que les llevó agua a los lugares donde no la había. Es decir, es el ferrocarril que ligó a la nación. Cuando llega el presidente Yrigoyen en 1916, la Administración de Empresas del Estado Argentina, la ferroviaria, sufre un salto de jerarquía importantísimo. Son dados de baja todos los ingenieros y técnicos extranjeros y Puebla, con capacidad argentina, técnicos, ingenieros y personal, todos los estamentos de la empresa. A partir de ahí se construyen almácigos de pensamiento nacional y de técnica nacional al servicio de los ferrocarriles. Tuvo una tarea muy importante, no solamente le dio empuje a los ferrocarriles del Estado a través de la administración, sino que además tuvo el coraje de rechazar, vetó una ley que el Parlamento había votado de sociedades mixtas, donde los ferrocarriles del Estado iban a ser subsumidos por los ferrocarriles británicos y por otras empresas también de transporte. Hipólito Yrigoyen se da cuenta de la trampa tendida y veta esa ley, le dice que no a esa ley. Yrigoyen obligó a construir lo que se llamó las transversales de Yrigoyen. ¿Qué hacían estas transversales? Formaban una malla más o menos de 40 kilómetros por 40 kilómetros, de manera de que los chacareros, aunque sea con carros y demás, tenían acceso a alguna estación ferroviaria, si no, de la otra manera, dependían enteramente de los ingleses. O sea, esa es la concepción estadista. Las transversales son estas que no necesitan ir hasta Buenos Aires o Bahía Blanca, sino que unen partes de esta red que yo llamo radial. Entonces permitía tener una red de transporte con costos similares para todo el mundo. Son las tarifas las que marcaban la diferencia entre las empresas inglesas y el Estado. Por ejemplo, el Estado tenía tarifas muchísimo más bajas. Es más, en este mismo ferrocarril, el ferrocarril del Oeste, antes de ser inglés, tenía las tarifas muy bajas y daba ganancias. Con el golpe militar del general Uriburu, llega la década infame. Frente a la corrupción,
se alza la prédica del grupo Forja. El investigador Raúl Scalabrini Ortiz denuncia los subsidios a las compañías inglesas y plantea la nacionalización de los ferrocarriles. La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. Se nacionalizan los servicios públicos, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Nacen los ferrocarriles argentinos. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra, Gran Bretaña le debía a la Argentina 2.000 millones de pesos. La deuda es canjeada por todos los ferrocarriles. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Y le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50.000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, ¿cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día viene y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Era como decía Miranda, lo compramos con papelito.
Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Y nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. ¡Ah! Dijeron los ingleses. Con la recuperación de los trenes, el Estado Nacional ganaba mucho más que una red ferroviaria. Recuperaba independencia, soberanía y el manejo de la estratégica tarifa de cargas que daría un impulso extraordinario a las economías regionales. El tren comenzaba a servirle a los pequeños productores.